Muy buenas tardes para todos. Gracias por su cariño, gracias por sus oraciones, las que hacen por mí y las que hacen por cada sacerdote. Quiero contarles que tengo así como un poquito de extrañeza porque el tema que hemos acordado con Camilo, que ya se me desapareció, es un tema que es bíblico y eclesial y medio político, no tiene que ver directamente con la Santísima Virgen María, pero ese fue el tema que acordamos, es el tema preparado. Entonces, yo vengo aquí como servidor y espero que pueda ser útil el tema que vamos a compartir, pues un poco también por la coyuntura en la que se encuentra nuestro país, ¿cierto? Un poco también por eso. Entonces les invito a ponernos de pies, vamos a darle un saludo más a la Santísima Virgen y procedemos a nuestra reflexión. Recojamos nuestro corazón, que nuestro corazón esté atento, abierto a todo lo que Dios quiere mostrarnos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. En el año 2010, siendo prior del convento de Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá, organizamos un congreso mariano internacional. Y uno de los recuerdos hermosos que tengo de ese encuentro fue una reflexión que nos hacía un prestigioso mariólogo italiano que nos hablaba sobre la Virgen como una joven consciente del momento en que vivía. Según todos los estudios, según todos los análisis, María era prácticamente una adolescente cuando la Anunciación. Este es un dato importante. ¿Qué edad tenía? Tal vez 14, tal vez 15 años. No parece que tuviera mucho más. Y en esa juventud en la que ella estaba, toma una decisión. Nos dice el evangelista San Lucas, se puso en camino a prisa hacia la montaña para servir a su prima, a su pariente Isabel. Bueno, dato importante. En casa de Isabel tenemos esas palabras preciosas que son como un retrato del alma de María. Esa es la gran importancia que tiene ese texto que lo llamamos el Cántico de la Virgen,
o lo llamamos también, utilizando la primera palabra en latín, lo llamamos el Magnificat. En latín empieza diciendo Magnificat anima mea Dominum. Engrandece mi alma al Señor, proclama mi alma la grandeza del Señor. Bueno, en ese cántico, y este es el primer punto que quiero destacar, tenemos como un retrato del corazón de María, del alma de María. Nosotros, seres humanos, cuando queremos conocer a una persona, nos gusta ver su rostro. Está muy bien ver el cuerpo, ver el rostro. Pero indudablemente acercarnos al alma de alguien es muy valioso, es muy importante. Y la verdad es que solo podemos decir que conocemos a una persona cuando la conocemos interiormente. Pues el retrato más perfecto que tenemos del alma de María es el Magnificat. Por eso es un texto al que tenemos que volver muchas veces, porque en él, en ese texto, en ese cántico, vamos a encontrar no solo inspiración para nuestra vida cristiana, sino conocimiento de cómo era ella. Entonces, primer punto para quienes están tomando sus apuntes, el Magnificat, retrato del alma de María. ¿Cuánto gozamos con una imagen bella de la Virgen? Nos trae alegría, nos trae paz, nos trae inspiración. Piensa lo que es asomarnos a su alma, a su corazón. Bueno, y dentro de ese texto, que no lo voy a analizar en este momento, hay una parte que nos muestra que María, siendo adolescente, era una mujer consciente del tiempo en que vivía, del mundo en que vivía. No era una mujer centrada únicamente en sí misma. No era una mujer encerrada en sus propios intereses. Lo cual en sí mismo es muy interesante, porque hay siempre una tentación de encerrar a la mujer en sí misma. Y esto se nota mucho en nuestro tiempo. Es decir, muchas de nuestras jovencitas, no todas por supuesto, pero muchas de nuestras jovencitas tienen una tendencia a encerrarse únicamente en ellas. Es decir, si estoy bonita, si está bien mi piel, cómo están mis amigas, cómo me siento yo, cuál es la música que quiero escuchar, a qué lugares quiero ir, dónde quiero estudiar, qué quiero hacer con mi vida. Y los mensajes del marketing van muy en esa línea. Es concéntrate en ti, tú te lo mereces, tú trabaja por lo tuyo, no le tienes que dar cuentas a nadie, céntrate en tus metas. Es decir, que el lenguaje del mundo muchas veces está prestando ese flaco servicio de simplemente encerrarnos a todos, y muy especialmente encerrando a la mujer en sí misma. María, en cambio, en el Magnificat, ella habla de sí misma, ella dice que su corazón rebosa de gozo, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ella reconoce la obra de Dios en sí, por supuesto está pletórica, está llena de gozo, pero María es una mujer consciente. Eso fue lo que me quedó de ese congreso mariano del año 2010. María, una mujer consciente de su entorno, no está encerrada en sí misma, ni está tampoco metida en una especie de burbuja, Dios y yo, yo y Dios. Por ejemplo, en el Magnificat, ella habla del obrar de Dios en la historia, y entonces dice palabras como estas, dice que el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Es decir, María es plenamente consciente
no solo del entorno que le rodea en ese momento, sino de la historia de amor que Dios tiene con el pueblo al que ella pertenece. Es decir, María está conectada con la realidad que le rodea de una manera que podemos llamar sincrónica, es decir, en su propio tiempo, y de una manera diacrónica, es decir, en la historia. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque nuestra devoción, nuestro amor a la Santísima Virgen, tiene que seguir también esas huellas. En primer lugar, proclamando la grandeza de Dios, único que merece toda alabanza, único que es Salvador, el que manifiesta su misericordia, el que quiere que seamos, como dice San Pablo, santos en su presencia por el amor. Sí, esa parte está fuera de duda. Pero que nuestra devoción no nos encierre en una especie de espiritualismo que nos vuelve indiferentes a la realidad en la que nos encontramos. Siguiendo el ejemplo de María, pasamos de aquí en adelante a la parte bíblica. Entonces cerramos esa introducción. ¿Qué fue la introducción? Comentar que María, ya en su adolescencia, que tal vez es la época en que uno tiende más como a encerrarse en sí mismo por los cambios que tiene su cuerpo, por las nuevas amistades, por el cambio de rol en la sociedad, ya desde su adolescencia, María es una mujer despierta, observadora, atenta a lo que está sucediendo en la sociedad y al obrar de Dios en la historia y en el mundo. Cerramos la introducción, pasamos a la parte bíblica. Prepárese porque vamos a dar un salto de cerca de 3.000 años a partir de la fecha en la que nos encontramos. Es decir, nos devolvemos 1.000 años antes del tiempo de la Virgen y del tiempo de Jesús. ¿A qué época vamos? Vamos a ir al tiempo del Rey David. El tiempo del Rey David. Entonces usted, como persona educada en su toma de apuntes, entonces ya usted traza una raya, ya pasó la introducción, y ahora pone un número 2 en romanos, grande, segundo, encierra con un círculo. ¡Claro! ¿Usted cree? Este no solo es un lugar bellísimo, yo no lo conocía, me dicen que esto es muy reciente aquí en la UPB, no solo es un lugar reciente y muy amable, sino que ustedes son un regalo y un tesoro de la Iglesia, por su amor, por su fe, por su esperanza. Ustedes son un tesoro. Bueno, no les doy más elogios por ahora, seguimos con la parte bíblica. Nos vamos al Rey David. Rey David. Entonces, número 2 en romanos, grande, círculo, grande, reteñido. Ojalá con tinta roja, el 2 ese. Luego ya puede pasar a tinta azul o negra. ¿Será que es escuelero el padre? Un poquito. Bueno, entonces vamos con la parte bíblica. Y hablamos de David. ¿Por qué les voy a hablar de David? Porque cuando Jesús predica, hay dos temas que son como columnas en toda la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y esos dos temas, esas dos columnas son el reino de Dios y la relación con Dios como Padre. Dios como Padre y el reino de Dios. Son dos columnas en la predicación del Señor. Si uno va a referirse ¿a qué predicaba Cristo? Necesariamente tiene que hablar del reino de Dios y tiene que hablar de Dios Padre. Eso está en el centro de la oración, la vida, la predicación de Cristo. Muy bien. Pero cuando Cristo predicaba del reino de Dios, ¿qué era lo que le estaba oyendo la gente? ¿Qué era lo que ellos tenían? O podemos hacer esta otra pregunta un poquito más sofisticada. ¿Desde dónde, desde qué coordenadas, llamémoslas existenciales, desde qué coordenadas, con qué oídos escuchaban ellos el mensaje de Cristo sobre el reino de Dios?
Esa pregunta nos interesa mucho, porque esa pregunta nos ayuda a entender cuáles eran las corrientes vivas de influencia en la época de Cristo, es decir, toda esta gente que aparece con frecuencia en los evangelios, los fariseos, los saduceos, los escribas. ¿Quiénes eran ellos? ¿De dónde salían? ¿Qué pensaban? ¿Cómo escuchaban la palabra de Cristo? ¿Quiénes le entendían a Cristo y quiénes no? Eso es lo que nos interesa. Cuando Cristo hablaba del reino de Dios, ¿quiénes le entendían y por qué? ¿Y quiénes no le entendían y por qué? Porque ¿qué tal que nosotros seamos de los que no le entienden a Cristo? Esa es una pregunta un poco escalofriante. ¿Qué tal que nosotros seamos de los que no le entienden a Cristo? Porque había gente que le entendía, que le captaba todo. O como dicen hoy, había gente que le copiaba. Pero había gente que no le copiaba a Cristo. Que sentía que el mensaje de Cristo no conectaba con ellos. Y si uno pierde la conexión con Cristo, yo creo que tiene que preocuparse. Entonces, vaya siguiendo el hilo de la exposición mientras yo invoco en mi corazón al Espíritu Santo y usted también. Vaya siguiendo el hilo de la exposición. Ya la introducción, que era el número uno, grande, con Romanos, con un círculo, ya esa parte terminó. Estamos en la parte segunda. Hemos mencionado al rey David, hemos mencionado los pilares de la predicación de Cristo. ¿Para dónde va esto? Tenga paciencia, expectativa. Muy importante. La persona clave se llama David. Porque lo que sucedió en tiempos del rey David nunca más volvió a suceder para el pueblo hebreo, ni siquiera hasta nuestros días. El rey David vivió unos 1000 años antes de Cristo, como ya lo mencioné. ¿Y qué es lo que hace absolutamente único el reinado de David? Pues resulta que David logró 3 cosas. Y esas 3 cosas fueron las que quedaron grabadas en lo profundo del corazón de aquellos judíos, incluyendo los apóstoles, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los celotas. Todos tenían grabado en el corazón lo que les voy a decir. Los 3 grandes logros de David, ¿cuáles fueron ellos? Primer logro. Si usted mira la historia anterior a David, tenemos a un solo rey llamado Saúl. Porque los reyes, el periodo de los reyes empieza con Saúl. Y antes de Saúl, ¿cómo vivían ellos? Tenían unos líderes temporales, unos líderes carismáticos que surgían ocasionalmente y que eran los jueces. Y antes de los jueces, ¿qué hubo? Pues antes de los jueces, Moisés. Estamos viendo la historia de la salvación de atrás para adelante. Moisés. Y antes de Moisés, la cautividad en Egipto. Y antes de la cautividad en Egipto, que duró 430 años, ¿qué hubo? Pues los patriarcas. Ya, esa es la historia. Entonces ahora digámoslo al derecho. La historia es patriarcas, cautividad en Egipto, ¿cierto? Llegan a la tierra prometida, guiados por Moisés. Josué asume el mando cuando Moisés muere y se abre el periodo de los jueces. Los jueces, ¿cuánto dura el periodo de los jueces? Como unos 200 años, 200 años largos. El último de los jueces se llama Samuel, que es el primero de los profetas conocido, digamos así, dentro de ese periodo de la historia de la salvación. Samuel elige a Saúl, después Dios le dice a Samuel, he rechazado a Saúl porque es un desobediente, es un caprichoso, es un tipo, mejor dicho, quítenle el reino a ese señor. Entonces Saúl queda despojado del reino y se elige a David. ¿Cuáles son los logros de David? Primer logro, lo que nadie había conseguido desde que llegaron a la tierra prometida. Poner a raya a los filisteos, eso no lo había logrado nadie. Nadie lo había logrado.
Si usted mira el libro de los jueces, en el libro de los jueces el problema siempre son las otras naciones, es decir, todos esos pueblos que solemos agrupar con el nombre de filisteos. Todos esos pueblos, los filisteos, estaban siempre avanzando, oprimiendo muchas veces a los hebreos. Luego surgía un juez, como Sansón, como Gedeón, como Jefté. Surgía un juez, este juez hacía retroceder a los filisteos. Eso duraba un momentito y otra vez volvían a avanzar ellos. Es decir, no había realmente un límite con los filisteos. David lo logró. Con una astuta combinación de política, negociación y fuerza, es decir, diplomacia y fuerza, David logró poner una frontera a los filisteos. Segundo logro de David, son tres los principales logros. Segundo logro de David, David unifica el reino en torno a una capital que es la ciudad de Jerusalén. De hecho, David reinó primero 7 años en Jerusalén y después, cuando consolidó su poder, entonces otros 33 años. Bueno, Jerusalén. Había una unidad, había un palacio real. David no construye el templo, según el segundo libro, el primero o segundo libro de las crónicas, perdón mi duda. Él deja todo listo para la construcción del templo, que la va a hacer Salomón. Pero ya hay una capital, ya hay una unidad. Y tercero, muy importante dentro de esta historia, David trajo un tiempo de prosperidad. Prosperidad. Tener una capital asegura unidad y asegura independencia. Poner una frontera significa seguridad y el buen desempeño, el buen resultado económico significa bienestar. Significa prosperidad. Entonces resumamos los tres logros de David con tres palabras para que se nos queden mejor grabados en la memoria, aunque hay muchas personas, repito, tomando sus respectivos apuntes. Entonces, primero, seguridad, porque los filisteos fueron puestos a raya. Segundo, unidad, porque teníamos una capital que era Jerusalén. Y tercero, prosperidad, eso, prosperidad. Tres palabras, se las repito. ¿Qué fue lo que hizo David? Lo que logró David y nadie más logró. Seguridad, unidad y prosperidad. ¿Por qué eso es tan importante? Porque si usted mira el corazón humano, esas tres cosas son las mismas que nosotros queremos. Se las repito, seguridad, unidad y prosperidad. Seguridad, eso todos lo queremos. ¿Cuál es la queja principal de mucha gente en las grandes ciudades? No, esto se volvió muy inseguro, cuídese, cuídese, padre. Si va a salir, cuídese, contrató los escoltas, cuídese, padre. Está peligrosa la situación. Seguridad, unidad, que significa identidad, unidad que significa afirmación, unidad que significa mirar juntos el futuro, y prosperidad. Claro que queremos prosperidad. ¿Qué significa prosperidad? Pues significa salud, significa bienestar, significa una vida grata, significa... Todos queremos eso. Todos queremos eso. Queremos seguridad, unidad y prosperidad. Esos logros de David no se volvieron a ver. No se volvieron a ver. Pero hay algo todavía más fascinante del rey David. Algo que realmente lo marca como una persona única en la historia, ya no solo de Israel, sino de la humanidad. Resulta que David
Como político, vamos a describirlo de esa manera, como político logró estas cosas: seguridad, unidad, prosperidad. Fíjese usted que cualquier presidente, cualquier ministro, cualquier alcalde que logre esas tres cosas, inmediatamente la gente lo ama, la gente lo agradece, la gente lo celebra. Pero es que resulta que David no solamente logró eso, sino que David logró todo eso bajo la mano de Dios, en el nombre de Dios, en unión con Dios. Es decir, que el mismo David, que era un gran guerrero, capaz de enfrentar a los filisteos o de enfrentar tiempo atrás a Goliat, ¿te acuerdas, no? La pelea aquella con Goliat. David era guerrero, pero David también era un gran político. David también era un poeta. David era un enamorado. David era un contemplativo. David era un liturgo. Es la hermosa complejidad de las facetas de David lo que hace de él una persona única en la historia de Israel y de la humanidad. Usted seguramente identifica a David como guerrero y como político, pero permítame que le diga unas palabras sobre esas otras facetas menos conocidas de este hombre. Tomemos el caso de la lucha entre David y Goliat. Tomemos ese caso. ¿En qué se apoya David cuando llega a ese combate? En Dios. Porque Goliat le dice, después de maldecirlo en nombre de los dioses de los filisteos, le dice: ¿soy yo acaso un perro para que vengas a buscarme con una honda? Y David, entre otras palabras, le dice a Goliat: tú vienes contra mí con la lanza, con el escudo. Yo voy contra ti en el nombre del Señor. Es un hombre de fe. Es un hombre que tiene una experiencia de Dios, una experiencia del Dios Salvador. Es un hombre impresionante, porque David dice, cuando argumenta con Saúl para que lo deje ir al combate con Goliat, le dice: el mismo Dios que me ha liberado de las garras del oso y de las garras del lobo y de las garras del león, me va a librar de las manos de ese filisteo. Me voy a pelear con él. O sea que David es un líder, pero es un líder enamorado de Dios. Es un líder contemplativo. Qué admirables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. O sea que David es al mismo tiempo un tremendo líder para el pueblo, y en ese sentido se parece a un pastor que guía el rebaño, pero David es oveja para Dios. Esto es lo más maravilloso de David, que David es un pastor al que no se le olvida ser oveja. David es un líder al que no se le olvida ser seguidor. David es un jefe al que no se le olvida obedecer. Y esto es lo que hace a David diferente de Saúl, de Salomón, de Roboam, de Jeroboam, de Ezequías, de Josías, de Manasés, de Osías, de todos los demás reyes, sean del norte o del sur. David es único, y es único por eso, porque David dirige a la gente y se deja dirigir por Dios. Ese es el modelo del político cristiano. Escriba que eso le conviene. Escriba que eso le conviene. Ese es el modelo del político, que dirige a la gente, pero se deja dirigir por Dios. Es decir, está al frente del pueblo, pero sabe agacharse, postrarse, humillarse ante Dios, incluso cuando Dios le hace ver su pecado, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Cuando Dios le hace ver su pecado, ese pecado terrible que cometió
con la mujer llamada Betsabé, la esposa de un general suyo muy leal llamado Urías. Entonces, ¿cuál es el modelo del político cristiano? El político cristiano es aquel que le provee, que busca el bien del pueblo, buscando ¿qué? Tres palabras. Bueno, los de aquí yo los alcanzo a oír, pero hagamos un pequeño experimento. Hay una religiosa que tiene un hábito como azul claro, yo para los colores no soy bueno. Levante un momento su mano, solamente su mano, hermana. Levante un momentico su mano para que la vean. Bueno, de ahí para atrás necesito que me respondan, porque yo veo que hay un grupo de señoras entusiastas aquí que hablan con fuerza, con vigor, bien almorzadas. Pero yo quiero saber de ahí para atrás. Entonces, señores y señoras que están allá en la parte de la hermanita para atrás, ¿cuáles son las tres palabras que debe buscar un buen político? Eso es buscar el bien común. Eso es buscar el bien común. Eso es buscar el bien común. Pero resulta que David no solamente era un líder delante del pueblo, era un creyente debajo de Dios. Es decir, David no le quita el puesto a Dios para gobernar al pueblo. David le da el puesto a Dios. Y por eso, David es la expresión más perfecta que tiene el Antiguo Testamento de lo que significa el reino de Dios. Cuando Cristo empieza a predicar, por ejemplo, Marcos capítulo 1, cuando Cristo empieza a predicar y dice, el reino de Dios está cerca, ¿cierto? Reino de Dios, el reino de Dios está cerca. Esa expresión, ¿cómo sonaba en los oídos de aquella gente? ¿Qué significaba para ellos reino de Dios? Reino de Dios significaba una reedición, un retorno a los tiempos de David. Cuando Cristo predica el reino de Dios, Cristo predica algo que los demás entienden como que van a venir los buenos tiempos, van a volver los buenos tiempos, van a volver los tiempos de David, van a volver los tiempos de David. Esa es la razón por la que cuando en su entusiasmo las multitudes querían decirle algo bello a Jesucristo, ¿qué palabra le decían? Hijo de David. Hijo de David. La expresión hijo de David hay que entenderla a la luz del segundo libro de Samuel, capítulo 7. ¿Qué encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7? Encontramos que este profeta Samuel le hace una maravillosa promesa a David. Resulta que David, que ya había centrado la capital en Jerusalén, un día reflexiona piadosamente y dice, no es justo, no es justo que yo viva en una casa de cedro, lo cual era un gran lujo en aquella época, no es justo que yo viva en una casa de cedro sólida, hermosa, y el arca del Señor siga todavía en una tienda de campaña, siga bajo pieles, porque las tiendas de campaña las hacían con pieles. No es justo. Voy a hacer una casa. Y entonces, el profeta Natán, esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, el profeta Natán le dice, haz como te está pareciendo, haz como lo tienes en tu corazón. Pero ustedes saben que Natán, como todo profeta, pues era un hombre de oración. Y aquella noche el Señor le habló a Natán y le dijo, no, no es así. Y le vas a hablar a David en estos términos. Y Natán le habla a David, Natán el profeta, le habla a David y le dice, un momentico, no eres tú quien le va a hacer una casa a Dios, sino Dios te va a hacer una casa a ti. Por supuesto, no se refería a una casa material, sino se refería a una casa en el sentido de la descendencia, la dinastía.
El bastón de mando no se apartará de las rodillas de quien sea tu descendiente. Y eso está maravilloso, es decir, que un descendiente de David iba a estar siempre en el poder, iba a tener siempre el reinado. Pero ustedes recuerdan por sus clases de Biblia, por su asistencia a la misa, ustedes recuerdan algo muy grave, y es que a comienzos del siglo VI sucedió el destierro de los judíos a Babilonia. Y entonces, cuando se llevaron a los judíos a Babilonia, se rompió la línea real. Es decir, no se sabía quién era el descendiente de David. El último rey que aparece ahí, el último rey legítimo es Joaquín. Porque después los caldeos, o sea, los de Babilonia, pusieron un rey de pacotilla, un rey marioneta, que además le salió tramposo, que se llamaba Sedecías. Pero el último rey legal, con todas las características, fue Joaquín. Y ahí se acabó, porque se lo llevaron para Babilonia, y en Babilonia duraron como 70 años los judíos, y después es verdad que volvieron, pero ya ahí no se sabía qué pasaba con el rey. No se sabía qué había sucedido con la hermosa promesa que Dios había hecho a través de Natán en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Bueno, cuando aparece Jesús, y Jesús empieza a predicar con esa fuerza, con esa unción que es imposible de imitar, porque es la unción que viene de lo alto. Cuando Jesús empieza a curar a los enfermos, cuando el demonio manifiesta su terror delante de Jesús de Nazaret y huye ante la presencia del profeta nazareno, cuando Jesús se muestra con ese poder, con esa valentía, con esa sabiduría, con esa hermosura, con esa coherencia, la gente tenía el recuerdo de lo que había sucedido mil años antes. Y la gente sentía, están volviendo los tiempos de David. Estamos conectados ustedes y yo, vuelven los tiempos de David. Y por eso cuando la gente le decía, hijo de David, ¿qué era lo que querían decir? En ti se cumple la profecía, tú eres el rey. Tú eres el que sí le va a poner orden a este asunto, porque no tenemos las tres palabras. No tenemos eso. ¿Cuál seguridad? Si vemos aquí que estos romanos hacen lo que quieren, no sabe uno nunca qué atenerse, son abusivos, cobran impuestos, qué prosperidad si lo mejor se lo llevan ellos, y qué unidad. Si toda la unidad está en torno al poder del procurador o al poder de Herodes, que ustedes saben que era otro rey de pacotilla, Herodes no tenía credenciales para ser rey, Herodes no era descendiente de David, Herodes no tenía por qué ser rey. Bueno, entonces ya vamos poco a poco aterrizando, ya estamos llegando al tiempo de Cristo, hemos avanzado 1000 años, lo cual no es poca cosa. Entonces, en tiempo de Cristo, cuando Cristo empieza a predicar el reino de Dios se parece, les hablaba en parábolas, la gente absolutamente fascinada, muchas veces no le entendían, porque la Biblia dice todo se les quedaba en parábolas, pero la gente así realmente fascinada, extasiada. Ay, que hable otro poquito, no le entiendo nada, pero que hable otro poquito. La gente estaba fascinada con Cristo, fascinada. Acuérdate lo que dijeron los de la guardia del templo. Nunca nadie ha hablado como este hombre. ¿Cuál sería el impacto que causaba escuchar a Jesús? Era algo maravilloso, era algo tan bello, y muchas veces no le entendían, ni los apóstoles le entendían. Ni los apóstoles le entendían. Entonces yo sé lo que ustedes me van a decir, porque ustedes son muy devotos de la Virgen. Pero la Virgen sí le entendía. Pues no. Porque Lucas 2 dice que ella tampoco entendía a veces. Con todo lo que queremos a la Virgen. La Biblia dice, cuando Jesús, ¿se acuerda que se perdió? Se les perdió en el templo. Y entonces Jesús le hace una pregunta, ¿y ustedes por qué me buscaban?
Casi nadie entiende esa frase. ¿Ustedes por qué me buscaban? Lo que quería decir esa frase, ¿ustedes por qué me buscaban? Era, ustedes no tenían que dudar dónde estaba yo, dónde tenía que estar. Pues tenía que estar en las cosas de mi Padre. O sea, no había que hacer ninguna investigación, ya se sabía dónde yo tenía que estar. Ese es el sentido de la frase de Cristo. Esto no había que hacer ninguna investigación, se sabía dónde tenía que estar yo. En la casa del Padre. Pero ¿qué agrega San Lucas? Que ellos no entendieron. Y entonces María guardó silencio y dice que guardaba todo eso en su corazón. Y meditaba en su corazón y decía, por allá, en sus noches de insomnio y de oración, decía, este muchachito sí. Este muchachito. Esa frase de la Virgen no aparece, pero que la dijo, la dijo. Este muchachito sí. Es que Jesús es impresionante. Entonces Jesús hablaba del reino de Dios, hablaba y hablaba del reino de Dios. Pero fíjense que les he repetido una frase y ninguno de ustedes puso la cara de extrañeza que yo pensaba que iban a poner. Que resulta que Jesús dijo, el reino de Dios se parece, y el reino de Dios se parece. ¿Por qué habla tanto de que se parece? ¿Por qué no dice lo que es? ¿Por qué dice solamente se parece? Ahí es donde la cosa se vuelve un poco complicada. ¿Por qué él dice se parece? ¿Por qué no dice abiertamente el reino de Dios es tal cosa? ¿Por qué no lo dice? Esta es una cosa, este es un dato que realmente nos llama la atención. Entonces fíjate que la gente, el común de la gente, tenía una idea muy clara de qué era el reino de Dios. ¿Cuál era la idea clara que ellos tenían? El recuerdo del rey David. Es decir, las tres palabritas, seguridad, unidad, prosperidad, y todo eso de tal manera que sea Dios el que reine. Sabemos que Dios reina, estamos en amistad con Él, nosotros le amamos, Él nos ama, nosotros le honramos, Él nos protege, nosotros le adoramos, Él nos da la victoria. Esa era la religión judía, en buena parte sigue siendo la religión judía hoy. Hoy sigue siendo eso, en buena parte. Bueno, entonces ellos tenían esa idea de que Cristo estaba hablando del reino de Dios y ellos pensaban que ese reino de Dios iba a volver, iba a regresarlos a ellos a la época de David. Las corrientes políticas de aquel tiempo, mis hermanos, hay que entenderlas a la luz de lo que estamos diciendo. Es decir, todos, incluyendo los apóstoles, todos tenían la misma idea del reino de Dios, porque eso estaba grabado en el corazón de ellos, así, grabado profundamente. Ellos no podían, de alguna manera, no podían pensarlo de otro modo. Pero entonces, ¿por qué Jesús dice, el reino de Dios está cerca, pero no dice, ya llegó el reino de Dios? Jesús dice, el reino de Dios se parece, pero no dice el reino de Dios es tal cosa. Jesucristo en algún momento les dice, mire, el reino de Dios no está ni aquí ni allí. Y utiliza, por lo menos en la versión griega que es la que tenemos, utiliza una preposición que puede significar tanto el reino de Dios está dentro de ustedes, como el reino de Dios está entre ustedes. La preposición que utiliza Cristo, que en la versión griega, que repito, es la única que tenemos, puede significar tanto que el reino de Dios está dentro como que está entre ustedes. Entonces hay una vaguedad, hay una ambigüedad en la manera de hablar de Cristo. Cristo no termina de definir lo que es el reino de Dios. Bueno, cerramos el segundo punto en números romanos, trace una línea. Y ponga ahora el número 3. 3 en romanos, grande. Ojalá con otro color, se encierra en un círculo. 3. Entonces ahora vamos a hablar de los grupos políticos en la época de Cristo.
Es decir, a la luz de lo que hemos expuesto, vamos a ver qué era lo que pretendían aquellas personas que estaban ahí. Otras veces he tenido ocasión de predicar sobre este hermoso tema, me fascina lo que es temas bíblicos, pero hoy tengo una novedad que he reservado para este hermoso congreso, porque vamos a referirnos también a los apóstoles. Bueno, empecemos. Empecemos por los más fáciles. Los más fáciles son los fariseos. La gente cree que la palabra fariseo significa simplemente hipócrita. No, señor. La cosa no es tan sencilla. Los fariseos eran un grupo que tenía las siguientes características. Ellos buscaban el reino de Dios. Esa frase me la vas a oír con cada uno de los grupos. Todos buscaban el reino de Dios. Todos. Pero los fariseos buscaban el reino de Dios de una manera muy especial. Muy especial. ¿Qué era cuál? Ellos consideraban que la alianza con Dios era una especie de contrato. Y si yo cumplo mi parte del contrato, Dios tiene que cumplir su parte del contrato. Entonces, la lógica farisea, para que usted escriba ahí, así como está haciendo esta querida dama aquí presente, la felicito, señora. Además, tiene una hermosa sonrisa. Dios la bendiga. Mire lo que está haciendo ella. Entonces, ponga ahí, lógica farisea. ¿Cuál era la lógica farisea? Saquémonos de la cabeza que los fariseos eran simplemente unos hipócritas que andaban ahí por el mundo reclutando a otros hipócritas. No, ellos tenían una lógica. La lógica farisea se llama la lógica del contrato. Para ellos la alianza era un contrato. Y un contrato significa, yo hago mi parte y se contrato con usted, usted tiene que hacer su parte, ¿cierto? Como cuando usted contrata a un plomero para la casa. Yo le pagué tanto, usted tiene que hacer tanto. Es un contrato. Ellos manejaban la relación con Dios como un contrato. Esos eran los fariseos. Y como el contrato se había celebrado entre Dios y el pueblo, el conjunto del pueblo, eso significaba que el pueblo tenía que cumplir la ley. Es decir, tenía que cumplir la parte del contrato. Pero fíjate lo que digo, el pueblo, no son algunos, sino el pueblo. Por eso los fariseos fueron tomando cada vez más una posición más arrogante y fueron tomando cada vez más una posición de acusación a los que no cumplieran con la ley. ¿Por qué? Porque como el contrato fue entre Dios y el pueblo, y si el pueblo somos todos, supongamos que nosotros todos los que estamos aquí somos el pueblo, que algunos cumplan la ley no basta, porque el contrato fue con todo el pueblo. Si usted no está cumpliendo, entonces el pueblo no está cumpliendo. O sea que yo tengo que obligarla a usted a que cumpla la ley, tengo que obligarlo a usted, señora, a que cumpla la ley, porque solo cuando todos cumplamos la parte del contrato, vendrá el cumplimiento de parte de Dios de la parte del contrato. ¿Y cuál es la parte de Dios de parte del contrato? Pues a ellos les encantaban las tres palabras, seguridad, unidad, prosperidad, pero sobre todo, según dice el mismo Evangelio, en las palabras de Cristo, les encantaba la parte de la prosperidad. ¡Ay, la platica! Amantes de la platica. Y ellos querían que llegara el tiempo de la prosperidad, y ellos querían que llegara la prosperidad, pero para que llegara la prosperidad se necesita que cumplamos el contrato. Entonces, señor, si usted no cumple el contrato, nos está haciendo daño a todos, porque usted está retrasando la hora de la prosperidad. Eso explica que es uno de los grandes misterios que tal vez uno se ha preguntado muchas veces. Eso explica el odio de los fariseos hacia Jesús. Ahí está explicado. Entonces ponga en sus apuntes. Pregunta, y luego viene la respuesta. Pregunta, ¿por qué odiaban los fariseos a Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Por qué odiaban a Jesucristo? Respuesta, porque la predicación de Jesucristo aplazaba el cumplimiento generalizado de la ley
con lo cual se retrasaban las bendiciones de prosperidad de Dios. Hay que escribir rapidito, rapidito. Claro, hay que escribir rápido. En una conferencia de estas uno tiene que salir con la mano cansada, cansada. Claro. Bueno, no repito. Entre otras cosas no repito porque no me va a salir así de bien. Pero voy a intentar. Vamos a intentarlo. ¿Por qué? ¿Cómo era la pregunta? A ver, usted, por ejemplo. No alcanzo a entender. ¿Por qué los fariseos odiaban a Jesucristo y odiaban la predicación de Cristo? Respuesta. Porque la predicación de Jesucristo aplazaba el cumplimiento generalizado de la ley, con lo cual se retrasaban las bendiciones de prosperidad. Entonces, el problema de los fariseos, ¿cuál era? Que mientras Jesús estuviera predicando la misericordia, el amor, la reconciliación, el Padre Celestial, todo ese tipo de cosas, entonces no llegaba la prosperidad. ¿Y por qué no llegaba la prosperidad? Porque la gente no cumplía la ley, porque el camino es que la gente cumpla la ley. Y mientras haya gente que no esté cumpliendo la ley, no va a llegar la bendición, no va a llegar la prosperidad. Y por eso, ese señor que anda por allá predicando y haciendo milagros y haciendo cosas, no habla del cumplimiento de la ley. Y mientras no cumplamos la ley, no va a llegar la prosperidad y voy a morir pobre como una rata. Yo no quiero morir pobre. Esos eran los fariseos. Ahí tiene usted escrito el drama del fariseo. Entonces los fariseos estaban obsesionados con la prosperidad a través de una relación contractual. ¿Una relación de qué? De contrato. Una relación contractual con Dios. Esa era la lógica de los fariseos. Y eso explica por qué los fariseos no se impresionaban por los milagros de Cristo, pero tampoco sabían explicarlos. Hay un pasaje de la Escritura que usted puede buscar, por ejemplo, consultando internet, sin mirar el WhatsApp. Usted puede consultar ahí en internet que hay un pasaje donde le dicen a Cristo, o donde decían los fariseos, si este saca los demonios, es por obra del príncipe de los demonios, es decir, de Belcebú, del príncipe. ¿Por qué los fariseos llegaron al extremo de insultar de ese modo blasfemo y tan agresivo a Cristo? Porque ellos no lograban explicar los milagros de Cristo. Para ellos era claro que Cristo estaba equivocado, porque ellos estaban bien. Como en su mente, el único camino para que las cosas cambiaran, el único camino posible, era el cumplimiento de toda la ley por parte de todo el pueblo. Entonces, Cristo era un distractor. Cristo era un callejón sin salida. Cristo era un estorbo. Y los milagros de Cristo que fascinaban a la gente y que hacían que ingentes multitudes se agruparan en torno al Señor, eran simplemente estorbo. Eran simplemente gente engañada. ¿Y quién está engañando al pueblo para que no haga lo que tiene que hacer? El demonio. Entonces, ese que hace esos exorcismos, en realidad los hace por el poder del demonio. Por eso llegaron a insultar a Cristo de esa manera tan miserable. Bueno, sigamos con otro grupo. Los escribas. Los escribas eran los aliados número uno de los fariseos. Con mucha frecuencia usted encuentra que la Biblia nos habla de fariseos y escribas, o en la misma frase, escribas y fariseos. Los escribas eran la gente que tenía el poder del conocimiento. Eran los grandes estudiosos de la Escritura. Los judíos siempre han tenido un concepto altísimo de la palabra de Dios, altísimo. Por esa razón, cuando un varón, porque esto no se permitía a las mujeres, cuando un varón se iba a dedicar al estudio de la Escritura, tenía que hacer larguísimo camino que alcanzaba hasta cerca de sus 40 años de edad.
para hacer un pequeño paralelo, lejano paralelo con los estudios académicos de nuestra época, un escriba típico tenía un nivel de postdoctorado en Sagrada Escritura. Ese era el nivel mínimo de los escribas. Pero además los judíos, en su gran respeto por la palabra de Dios, en su tremendo respeto por la palabra, los judíos tenían clara una cosa: no se puede cobrar por enseñar la palabra de Dios. Eso no se puede cobrar. No hay dinero que pague la enseñanza de la Torah, de la palabra. No hay dinero que lo pague. Entonces los escribas eran gente, de esa gente que en Israel viven, los ultraortodoxos judíos viven de un modo muy semejante a lo que estoy describiendo ahora. Estos escribas se dedicaban solamente a estudiar y a enseñar y no podían recibir dinero por la enseñanza. Entonces usted se da cuenta que la situación económica era compleja. ¿Cómo hacían dinero ellos? Porque a ellos también les gustaba la prosperidad. ¿Cómo hacían dinero ellos? Bueno, ellos hacían dinero, por ejemplo, diciendo: mira, yo voy a hacer unas oraciones por ti. Entonces, si quieres darme alguna limosna, cualquier limosnita, traje por aquí unas bolsas para cualquier limosna que tú quieras dar. Entonces, y ellos, denuncia a Cristo, exterminaban los bienes de los pobres bajo pretexto de largas oraciones. O sea que supuestamente cumplían con el precepto, o más que con el precepto, con la tradición de no cobrar por la enseñanza, pero se hacían plática por otro lado. ¿Quiénes eran entonces los escribas? Eran los grandes expertos en la palabra de Dios. ¿Por qué había esa relación, esa alianza tan estrecha entre fariseos y escribas? Porque los fariseos eran los que hablaban de la alianza. Y para saber qué es lo que manda exactamente la alianza, ¿a quién necesitas? A los expertos. Entonces es interesante analizar el poder que tenía cada uno de estos grupos. Por ejemplo, el poder de los escribas era el poder de los expertos. Que eso lo puedes traducir al poder de los consultores y de los asesores de nuestra época. El poder que tienen los expertos es una cosa impresionante en nuestro tiempo. Entonces, los fariseos tenían el poder. ¿Cuál era el poder de los fariseos? Era el poder del futuro. Lo que vendían los fariseos era el futuro de bendición. Va a venir una gran prosperidad, tenemos que sacrificarnos por la ley, pero el poder de los fariseos era el poder de la esperanza, el poder del futuro. Y el poder de los escribas era el poder del conocimiento, el poder de ser el experto, el poder de ser el asesor, el consultor. Ese era el poder de los fariseos, el de los escribas. Entonces es muy interesante analizar estos poderes. El poder, le repito, el poder de los fariseos era el poder de la esperanza. Es el que te vende esperanza. Y el poder de los escribas era el poder del conocimiento, el poder del experto. Muy bien. Sigamos. Encontramos otro grupo que eran conocidos como los celosos. Celosos de la gloria de Dios. También conocidos como celotas. Se suele escribir con Z porque es una palabra que va con Z. Los celotas. Entonces los celotas, ¿qué estaban buscando? El reino de Dios también. Todos estaban buscando el reino de Dios. Todos estaban buscando que volvieran los tiempos de David. Pero los celotas tenían un modelo diferente, que es el modelo que te encuentras en el primer libro de los Macabeos. Es decir, el modelo del guerrillero. Literalmente, ellos eran guerrilleros. Y ellos consideraban que lo que había que hacer era hostigar al imperio pagano, es decir, hostigar a los romanos, fastidiarlos hasta arrojarlos, hasta expulsarlos de la tierra de Dios. Esta tierra nos la dio Dios, ustedes son unos invasores, esto nos pertenece a nosotros, entonces
Ellos eran básicamente el poder de la violencia. Sí está escribiendo eso, ¿no? El poder de los fariseos es el poder de la esperanza. Enamorar a la gente con que va a venir un futuro mejor. El poder de los escribas era el poder de la experticia, el poder del conocimiento. Yo sé cómo se maneja esto. Entonces, si usted mira toda la campaña presidencial de Emmanuel Macron, él utilizó todo el tiempo el poder de la experticia. Yo soy el que conoce mejor el sistema europeo, el sistema legal y la realidad económica y administrativa de Francia. Él jugó la carta y le salió. No digo que no le hubiera salido. Pero jugó la carta y le salió. Entonces, el poder de los fariseos es el poder del futuro. Con nosotros todo será distinto. Llegará la prosperidad. El poder de los escribas es el poder de los expertos. Nosotros sí sabemos cómo se maneja este país. El poder, ¿de quién más dijimos? De los celotas es el poder de la violencia. Es el poder de la violencia. Las cosas se cambian cuando hay que cambiarlas. Y si necesitamos asesinar a unos cuantos, pues se asesinan y se acabó el problema. Era el poder de los celotas. Bueno, luego tenemos otros que eran los saduceos, los descendientes de Sadoc, aquel famoso sacerdote de la época de David. Los saduceos eran los sumos sacerdotes, eran la autoridad religiosa, eran los que manejaban el negocio del templo, eran los que tenían controlada la situación. ¿Por qué digo que controlaban la situación? Porque los saduceos eran los grandes diplomáticos. Eran la gente que sabía manejar la situación con Pilatos, porque no podemos hacerle la guerra al procurador romano en estas circunstancias. Las legiones romanas son demasiado poderosas, son mucho más poderosas que el ejército de Antíoco IV, del que se habla en el primer libro de los Macabeos. Entonces a Pilato hay que tenerlo tranquilito, tranquilito ahí. Y además tenemos otro rey, y ese rey se llama Herodes. Ellos tenían que saber, por supuesto que sabían que no era ningún rey Herodes. Ya lo hemos dicho varias veces, ese Herodes reinaba porque era hijo de su papá, y su papá era un impostor, su papá era un advenedizo. Su papá ni siquiera pertenecía al pueblo hebreo. Herodes el Grande no pertenecía al pueblo hebreo. Pero entonces, los saduceos, ¿cuál poder tenían? Tenían el poder de la astucia. Es decir, de esa diplomacia, de ese saber decirle a Pilato lo que hay que decirle y tenerlo contento y tenerlo tranquilo. Y después hay que hablarle a Herodes y hay que tenerlo tranquilo. Y cuando aparece Jesús, ¿por qué los saduceos odian a Cristo? ¿Por qué? Los saduceos odian a Cristo porque Jesús predica la resurrección. Y como usted puede comprobar en el segundo libro de los Macabeos, la fuerza de la resurrección es increíble. Porque la persona que tiene la convicción de que va a resucitar, lo entrega todo, lucha hasta las últimas consecuencias. La resurrección es la fuerza más potente que tiene el corazón humano. Porque al que no cree en la resurrección, tú lo puedes asustar con la tortura o con la muerte. Pero al que cree en la resurrección, ni siquiera con eso lo frenas. Y Cristo predicaba la resurrección. Por eso los saduceos eran los maestros de la astucia. Los saduceos sabían cómo manejar las cosas. Y por eso cuando el fenómeno Jesús empezó a crecer, y cuando los seguidores de Jesús ya se contaban por centenares y por miles, entonces los saduceos deliberaron entre ellos y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este señor? ¿Qué hacemos? Pues lo primero, como se supone que es un profeta y la gente lo venera como un profeta y creen que es un profeta, lo mejor es empezar por hacerlo quedar en ridículo. Porque ningún profeta es ridículo. Entonces fueron a burlarse de Cristo. Y entonces fueron donde Cristo y algunos de ellos le preguntaron, mira, te tenemos un caso para que por favor lo resuelvas. Ellos querían destruir la idea de la resurrección. Te tenemos un caso, Jesús. Mira, es que hubo una mujer que se casó con un hombre y bueno, ese hombre murió sin tener hijos.
Y como la ley de Moisés manda que no se quede sin hijos ese apellido, entonces el hermano de ese hombre tenía que casarse con esa mujer. Pero él también murió sin dejar hijos. ¿Por qué era importante en ese relato que muriera sin dejar hijos? Era muy importante porque era la explicación de por qué esa mujer se seguía casando y casando. La mujer se seguía casando porque tenía que asegurar descendencia para ese apellido según la ley de Moisés. Finalmente se murieron los 7 hermanos y se murió la mujer. Y entonces me parece estarles viendo la sucia cara a los saduceos cuando le preguntan a Jesús. Y cuando llegue la tal resurrección esa, esa cosa que tú dices. Cuando venga la tal resurrección, ¿con quién? A ver, ahora, ¿con quién queda casada esa mujer? Porque estamos obedeciendo la ley de Moisés. ¿O es que tú no crees en la ley de Moisés? Astucia. El poder de la astucia. ¿Usted está teniendo presente lo que le estoy diciendo de los poderes? Se lo repito. Poder del futuro, de la esperanza, vender futuro. Esos eran los fariseos. El poder del conocimiento. Y nosotros somos los expertos, esos son los escribas. El poder de la violencia. Déjense de historias, empecemos a hacerle emboscadas a los romanos y acabamos este problema. El poder de la astucia, esos eran los saduceos. Los saduceos eran muy astutos, entonces fueron allá a burlarse de Cristo. Y le dicen así con esa sonrisa, ¿no? Pedazos de hipócrita, dicen a Cristo. Ven a ver, diga, ¿con quién va a quedar casada? ¿Con quién queda casada esa mujer? Y Jesús abre su boca, bendito nuestro Señor Jesucristo, y suelta esta frase, con la cual selló su condena de muerte. Esa frase es importante porque fue la frase que selló la condena de muerte de Cristo. Dice Cristo: vosotros no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los sumos sacerdotes. Por eso luego dicen los evangelios que se aliaron para destruir a Cristo, se aliaron los saduceos y los fariseos. Los saduceos y los fariseos se aliaron. Los fariseos solos nunca hubieran podido contra Cristo. Se requería de la astucia. Si tú analizas las cosas, te das cuenta que todos estos poderes se confabularon contra Cristo. El poder de la violencia, acuérdate que Judas era celota o procelota. El poder de la astucia, los sumos sacerdotes que negocian con Judas. Entonces, Cristo le suelta esa frase: vosotros no conocéis el poder de Dios. Imagínate lo que es decirle a los sumos sacerdotes: no conocéis las Escrituras, no conocéis el poder de Dios. Y luego dice Cristo: los que sean dignos de la vida futura no se casarán, ni ellos se casarán ni ellas tomarán marido, serán como los ángeles de Dios. Y en cuanto a aquello de que los muertos resuciten, Dios dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y si es un Dios de vivos, entonces para él todos están vivos. Ustedes no conocen las Escrituras. Y se fueron, como se dice vulgarmente, con el rabo entre las patas los saduceos. Pero se fueron a planear su venganza. Y su venganza fue: necesitamos infiltrarnos. Acuérdense que ellos son los maestros de la astucia. Necesitamos infiltrarnos y necesitamos desaparecer a ese señor. Pero desaparecerlo de manera que no se arme un revuelto y los romanos nos destruyan nuestro negocio. Porque el templo para ellos era su negocio. Cerramos ese punto. ¿Era el punto qué? Era el punto 3. Entonces entramos a la última parte. Punto 4. Por favor, poner 4. No se les olvide los romanos. Grande. Cierto. Cuarta parte. En esta cuarta parte tenemos que hablar de la relación entre el reino de Dios y esos poderes. Finalmente nos resultaron 4 poderes. Se podría hablar de otros, se podría hablar de los herodianos, se podría hablar de los apóstoles. En el fondo, ¿qué era lo que querían? No, eso sí me toca devolverme, me equivoqué. Espero que no haya trazado la línea reteñida antes del cuarto.
Porque nos faltaron los apóstoles. ¿Se acuerda que prometimos lo de los apóstoles? Entonces, ¿cuál era el poder de los apóstoles? ¿Cómo era? ¿Qué era lo que querían los apóstoles? Eso se nota muy bien en aquel pasaje, en el que según una versión fueron Santiago y Juan, y según otra versión fue la mamá de Santiago y Juan. Yo no sé, hay señoras que son así. ¿Qué tenía que ir a hacer la mamá ahí? Eso es una cosa que yo no entiendo. Ya eran gente grande, crecida, hombres de pelo en pecho, y allá la mamá metida. Bueno, no sé, hay mamás que son así. Entonces ya llegó la mamá esa. Llegó esa mamá y le dijo a Cristo que tengo un favorcito para pedir. Y dice Jesús, ¿cuál será el favorcito? Y dice la mamá, mire, yo quiero que un hijito mío, le doy libertad a escoger, pero contarle que sea hijo mío, un hijito mío a la derecha suya y otro hijito mío a la izquierda suya. Dicen unas versiones que Jesús, la frase que replicó fue, no le pide más el cuerpo. Pero esa frase no quedó. Oiga, ¿verdad? No pedía nada, ¿no? No pedía nada, a la derecha y a la izquierda. ¿Qué era lo que querían los apóstoles? ¿Cuál era la lógica de los apóstoles y cuál era el poder? Porque son cinco. Fariseos, escribas, celotas, saduceos y apóstoles. Normalmente uno no junta a los apóstoles con los otros, pero hoy lo estamos haciendo porque va a ver que los apóstoles no eran mucho mejor que los demás. Las cuentas que hacían los apóstoles eran estas. Mire, este tiempo con Cristo, esta caminadera, suba, baje, no coma, asolece, duerma en el piso y atienda gente todo el día. Y eso que no había todavía sacramento de la confesión. ¿Qué tal que Cristo los hubiera puesto a confesar? No había todavía confesión. Entonces, los apóstoles hacían estas cuentas. Ellos se sentaban, ¿cierto?, con esos pies que les hacían así. Pobrecitos. No, ¿verdad? Hay que compadecerlo también un poquito, ¿cierto? Ellos se sentaban con esos pies. ¿Oíste vos? Era la conversación así entre la plan. ¿Oíste vos? Oye, ¿y mañana qué? ¿Mañana habrá descanso o qué? ¿Qué pa' Betania le oí? Y el piecito que nomás le hacía así. Oiga. Entonces, en Lucas capítulo 9, por ahí a la altura del versículo 50 o 52, dice, Cristo tomó resolución de ir a Jerusalén. Eso a usted no le dice mucho. Para usted Jerusalén es una ciudad, otra ciudad. Pero por favor, sitúese en ese tiempo. ¿Qué significaba para ellos que por fin vamos a Jerusalén? ¿Qué significaba? Que por fin ya viene la toma del poder. Que por fin se va a lograr esto. Es decir, que toda la plata que le hemos invertido a este asunto, que todo el tiempo, que los callos, que todo lo que hemos sufrido, por fin va a recibir su retribución, su recompensa. Vamos a Jerusalén. Vamos a Jerusalén. Y empieza Cristo con ese paso firme a avanzar a Jerusalén. Pero hubo una cosa rara.
a la altura del Monte de los Olivos, una cosa rara, y es que Cristo empieza a llorar de pronto. Hay una iglesia que recuerda ese lugar, esa iglesia que está en Tierra Santa se llama Dominus Flevit, con B corta. Cuando usted vaya o vuelva a Tierra Santa, yo no he ido, pero cuando usted vaya, busque la iglesia de Dominus Flevit, el Señor lloró. Entonces Jesús llora yendo para Jerusalén, y estos miran y dicen, ¿y por qué llora? Y yo no sé, algo le cayó mal, yo no sé. Ellos no le entendían. Entonces, ¿cuál era el poder de ellos? Es el poder que ha denunciado muchas veces el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Y es el poder que nos tienta especialmente a los religiosos, a los sacerdotes, a los obispos. Es el poder de hacer carrera. Es el poder de ascender. Es el poder de la burocracia. El nombre que eso tiene es carrerismo, carrerismo, hacer carrera, para subir, para trepar, para llegar, para estar al lado, para quedar a uno al lado y el otro al otro. Pero para simplificar, vamos a llamarlo el poder de la burocracia. Entonces hay cinco poderes que rodean el ministerio de Cristo. El poder de la esperanza, que es el de los fariseos vendiéndole futuro a la gente. El poder, segundo, ¿cuál era? El poder de los expertos. Nosotros somos los expertos y sabemos cómo se maneja esto. El poder de la violencia. Aquí lo que hace falta es un golpe de Estado. Aquí lo que hace falta es fumigar a los enemigos. Aquí hay es que acabar con la gente. O si no, el poder, el cuarto era el poder de la astucia. Deje que nosotros sabemos manejar esto. Nosotros podemos hablar con Dios y con el diablo, y con todos nos manejamos y somos los astutos. Y el quinto poder, el poder de la burocracia. Y ahora sí se entiende, ahora sí pasamos al cuarto punto en números romanos. Yo, como soy sordo, entonces, cuarto punto en números romanos, ¿cuál es? Cristo frente a estos poderes. Ahora sí entiende usted por qué Cristo decía: el reino de Dios se parece. Porque Cristo decía: el reino de Dios se parece. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, todo lo que creemos, que conocemos, pretendemos controlarlo. Esa frase es tan profunda, tal vez no parece, pero tal vez es la frase más profunda de esta predicación. Todo lo que creemos, que conocemos, pretendemos controlarlo. Cuando creemos que conocemos el genoma humano, pretendemos controlar cómo serán las nuevas generaciones. Cuando creemos que conocemos cómo es la psicología, pretendemos dominar con el marketing a las personas. Porque creemos que conocemos qué es lo que quiere la juventud, los llevamos y hacemos con ellos lo que sea. Entonces, ahí es donde está el tema. Jesucristo nos habla del reino de Dios, y al hablarnos de que el reino de Dios se parece a, y al decirnos que el reino de Dios es como una parábola, está haciendo una maravilla, está despertando lo mejor de tu sueño y de tu imaginación, pero sobre todo te está diciendo: Dios tiene mejores ideas que tus ideas. El pensamiento de Dios está más allá de tu pensamiento. Por eso Jesús no se queda con el poder de la esperanza simplemente, de lo que vendrá. No, el reino de Dios ya sucede. Por eso dice Jesús: el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya el reino de Dios está entre ustedes. Jesucristo no es un vendedor de futuro. Vendedor de futuro podrá ser Carlos Marx, que habla del paraíso comunista por allá. Vendedor de futuro podrá ser Smith, el que habla de cómo se cuadra la economía y que la economía, ella se sincroniza ella sola. Esos son vendedores de futuro. Cristo no. Cristo dice: es ya, es ahora.
cuando tú eres perdonado. Es ahora cuando tu vida cambia. Es ahora cuando tú eres sanado. Es ahora, desde ya. No es que todo sea ahora, pero desde ya. Cristo no se somete a la tiranía de los expertos. No. Cristo no se somete a los expertos. Mira lo que les dice a los escribas. Habéis tomado la llave del saber, y ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los otros. Por eso Cristo tiene ese lenguaje precioso que misteriosamente lo entienden los sencillos y no lo comprenden los expertos. Es increíble Jesucristo. Cristo no se somete al poder de la violencia ni al poder de las armas. No. Nos habló de perdonar 70 veces 7. Nos habló de orar por los enemigos. Y nos dio ejemplo poniendo muchas veces como punto de referencia a los que la gente excluye. Excluían a los samaritanos. Y para hablarnos del amor del prójimo, ¿qué dijo? La parábola del buen samaritano. Excluían a los romanos, que eran los grandes enemigos. ¿Y qué hace Cristo? Cristo dice, cuando aquel centurión le pide el milagro y dice, no soy digno de que entres en mi casa, Cristo dice, en Israel no he encontrado tanta fe. Cristo siempre nos está descolocando. Cristo no cree en el poder de la violencia, no cree en ese poder. Cristo no cree en el poder de la astucia. Cuando Caifás le pregunta, a ver, cuéntanos aquí, ¿qué es lo que tú enseñas? Aquí en este petit comité que estamos, aquí en el Sanedrín. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú enseñas? Mira lo que le responde Cristo. Yo he hablado abiertamente. Yo no tengo varios discursos. Yo no tengo el discurso para Herodes y que no lo sepa Pilato, ni el discurso de Pilato y que no lo sepa Herodes. Yo hablo lo mismo en todas partes. ¿Sabes una cosa, Caifás? Yo soy el mismo en todas partes. Inténtalo tú también. Ese es Cristo. Cristo es impresionante. Y si alguna cosa tiene que quedarnos de esta enseñanza es esa. Cristo es impresionante. Es impresionante. No, yo no le apuesto a la astucia. Y los de la burocracia, que iban en el ascenso y el ascenso, cuando llega la última cena, ¿qué hace Cristo? Traigan la palangana esa. Présteme una toalla. Voy a lavarle los pies. Cristo desborda, Cristo revienta nuestras ideas, pero al mismo tiempo nos muestra un camino. No está mal que busquemos seguridad, unidad y prosperidad. No está mal, pero hay que cuidarse de esos cinco poderes, que son los cinco poderes típicos de este mundo. Si tú puedes buscar el mayor bien para la gente, es decir, seguridad, unidad y prosperidad, sometiéndote a Dios y sin caer en las trampas de los cinco poderes, entendiste el mensaje de Jesús para la sociedad. Repito y termino para que cerremos esta reflexión. Si tú puedes buscar para el bien de la sociedad seguridad, unidad y prosperidad, sometiéndote a Dios y sin caer en las cinco trampas que hemos mencionado, entendiste qué es lo que Jesús quiere para la sociedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.